Es un tutorial con maquillaje para ahora las fiestas decembrinas y con productos que son de bajo costo. La paleta que vamos a utilizar para hacer este maquillaje va a ser esta paleta de Wet n Wild, que se llama Comfort Zone. La verdad, a mí se me hace muy bonito y el precio se me hace bastante accesible. Estas son las sombras, muy bonitas, sobre todo esta sombra me encanta. Y esta fue la que utilicé para hacer este look, para que vayas muy guapa a tu fiesta, a tus posadas, a la fiesta de Navidad, a cualquier evento que tengas ahora. Entonces, quédate aquí conmigo, vamos al tutorial y nos vemos al final. Bye. Ya que vamos a usar un primer para sombras, no importa la marca, ya sea la que sea, la que ustedes tengan. Si no tienen, no se preocupen, con la base de su maquillaje se pueden poner poquito y eso también les puede utilizarse como primer. Entonces utilizamos muy poquito, yo uso de la marca Rimmel London y lo pongo en todo mi párpado y un poquito abajo. Entonces, una vez que ya apliqué mi primer, para que el color se vea más vivo, para eso son los primers, voy a utilizar este en la almendra de mi ojo o en el párpado móvil y voy a empezar a compactar la sombra más clara de la paleta. Y luego, una vez que ya apliqué la primera sombra clara en mi párpado, voy a utilizar una sombra de transición. Para esa sombra de transición voy a utilizar esta de color como cobre. Y con este tipo de brocha voy a empezar de afuera hacia adentro. En la mera esquina voy a poner y voy a hacer movimientos circulares. Ok, y con una brocha para difuminar, con la primera que utilizamos para hacer la transición, la vamos a utilizar y vamos a hacer movimientos circulares otra vez para que todo se difumine, junto, y jalo hacia arriba y hacia abajo, hacer la forma de V.
Tenemos esa parte ya. Si hay necesidad de hacer un retoque en el párpado móvil, lo pueden hacer. Si creen que se borró un poquito, le puedes volver a aplicar poquito producto. Listo, entonces ahora con un que se llama smudger, para difuminar un poquito más, es más cortito que este, como pueden ver, es un poquito más cortito para esta parte de abajo, o para hacer un poquito más de detalles cuando utilices sombras, y vamos a difuminar. Para darle un poquito más de color o de drama, vamos a utilizar esta sombra que se me hace tan bonita. Se llama Duo Chrome y es así como tipo tornasol, algo así, se ven dos colores y se me hace muy muy bonito. Entonces vamos a utilizar este igual y lo vamos a aplicar encima de nuestro lápiz negro. Ahora vamos a darle un poquito de luz a nuestro ojo y vamos a utilizar una brocha así como de pincel. Si no tienes una brocha de este tipo, puedes utilizar tu dedo chiquito y con el mismo color que usamos para nuestro párpado móvil, fácil, o lo que tengan ahí a la mano. Ahora pueden hacer la ala grande o chiquita, ya depende del gusto de cada quien, o si no quieres usar ala, pues simplemente delinea la parte de arriba, y si te quieres poner pestañas, simplemente te lo pones y ya se ve un look bonito, un look ahumado. Pero como a mí me gustan ponerme alitas, entonces vamos a utilizar la línea que dejamos de esa B que hicimos con la sombra.
Si nos bajamos un poquito más con el delineador, agarramos otra vez nuestra brochita y nada más difuminamos un poco ahí. Pero a pesar de que es barato, la verdad me gusta mucho cómo me levanta las pestañas, y aparte de que durante el día no se mancha ni nada. Es lo se mancha un poquito durante el día, el rímel se va cayendo, pero este la verdad es maquillaje. Lado final, utilizando la paleta Wet n Wild, la Comfort Zone, la cual a mí me encanta. Tiene muy buena pigmentación, se trabaja muy fácil con ella, y pues el precio, pues ni hablar, está súper el precio. Y pues todos los productos que utilicé los voy a agregar en la caja descriptiva. Y pues espero les haya gustado este look decembrino para todas sus fiestas, sus posadas. Y si les gustó, háganmelo saber, regálenme su dedito arriba y no se olviden de suscribirse, ¿ok? Les mando un beso, que estén muy bien y nos vemos a la próxima, ¿sale? Bye.